Gracias, Chema. El secretario general del SUTEP está en la línea telefónica, el señor Lucio Castro. Esto, indudablemente, el SUTEP está muy afectado por esta resolución express del Ministerio del Trabajo, reconociendo a este sindicato de la educación. Señor Castro, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Gracias por atendernos. Y siempre por intermedio de ustedes, un saludo afectuoso a los maestros, auxiliares. Muchas gracias, señor. Cuéntenos cuál es su comentario, cuál es la reacción de ustedes ante este reconocimiento en tiempo récord que hace el Ministerio de Trabajo de esta agrupación, señor. Nosotros consideramos que es un error del presidente de la República y del ministro de Trabajo. Es un abuso del poder, como primer acto de gestión, el legalizar la inscripción de un sindicato que ellos han impulsado cuando eran dirigentes sindicales. Uh-huh. Y eso va en contradicción con lo que el mismo presidente de la República ha venido señalando, en el sentido de que su deseo es fortalecer las organizaciones sociales, gremiales, sindicales, políticas, y que el trabajo de estas organizaciones va a ser fundamental para asegurar los cambios que el Perú necesita. Sí. Eso afirma, pero en la práctica está promoviendo la división y está promoviendo la conformación de un sindicato pro-gobiernista. Sí. Y en ese sentido, pues, consideramos que ese intento, esa pretensión, ya la historia así lo señala, va a fracasar una vez más. Sí. ¿Hay algún recurso legal que ustedes puedan exhibir o puedan argumentar frente a esta resolución del Ministerio de Trabajo, señor? Nos han señalado el aparato legal del SUTEP de que hay vicios en la inscripción. Ajá. Y vamos a recibir la sugerencia respectiva y accionar. Pero para nosotros lo central está en la información, la comunicación con los maestros. Sí. En el sentido del actuar que viene asumiendo el presidente de la República, contrario a lo que afirma, contrario a lo que dice, un comportamiento poco ético en el sentido de conformar sindicatos a su entero servicio. Sí, consideramos que la comunicación va a ser fundamental para que el maestro afirme su identificación con su gremio histórico, que es el SUTEP, y rechace. Sí. Definitivamente. Oiga. Este tipo de organizaciones que están construidas para servir a los gobiernos. Ahí tenemos un problema, y es que, como ocurriría con cualquier sector laboral, o un sindicato oficialista o gubernamental o semioficial u oficioso, lo que le va a decir a los maestros es: acércate por acá porque conmigo yo sí te voy a dar cosas, porque yo soy pues el gobierno. Entonces esto es una cosa que se podría aplicar a otros sectores también. Exacto, ¿no? Nosotros consideramos que esto es una avanzada contra el magisterio, pero que la lógica corporativa de creación de sindicatos gobiernistas se van a desarrollar, por ejemplo, con los ronderos del país, se van a desarrollar con organizaciones que están dentro de otros centrales, de otras centrales, llámese CGTP, CITE. Uh-huh. Y por tanto, pues, consideramos que aquí la respuesta de los trabajadores, la respuesta de los maestros y ronderos va a ser contundente. Sí a la unidad, sí al fortalecimiento de las instituciones representativas de los trabajadores, no a la división, no al ánimo gubernamental de generar organizaciones a su entera disposición. El ánimo contestatario, el ánimo alternativo del SUTEP en este periodo se ratifica y se afirma. Nosotros hemos señalado al gobierno y al presidente que no siga cometiendo errores, horrores que dificulten su gestión, no siga disparándose él mismo al pie, y que lo que tiene que hacer es simplemente cumplir con los compromisos, que en el caso de la educación son varios y que en su discurso presidencial han sido manifestados de manera muy genérica. Sí. Y corresponden precisiones que al ministro de educación le vamos a solicitar en la reunión que debemos sostener con él, y que él en todo caso coordine fecha y hora para poder establecer esa relación natural y propia de aquellos que representan a los trabajadores en la educación. ¿Ya les han comunicado sobre esa reunión? ¿Va a haber esa reunión de todas maneras o no? Parece que tuvimos problemas con la comunicación con el señor Castro. Sí, hemos tenido problemas con la comunicación. Bueno, pero... Sí, sí. Sí, por favor, el señor Castro, disculpe que no lo he captado bien. Hemos tenido un problema de comunicación.
Si me pudiese repetir la respuesta, yo le preguntaba si ya había disposición del ministerio de conversar. El ministro de Educación ya tiene en su despacho el oficio presentado por el FUTEP, okay, a efecto de coordinar y conversar la problemática de la educación y de los trabajadores, okay, y esperamos pues que esta reunión se concrete lo más pronto, okay, y signifique pues el diálogo que debe predominar en una democracia real, y máxime si el quien está solicitando el diálogo es el interlocutor válido de los maestros y auxiliares de educación del país. Sí, pues. Señor Castro, gracias por esta comunicación. Muy amable. A usted, muy buenos días, señor. Hasta luego.